Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, anunció la salida desde China hacia la República Dominicana de 1.500.000 vacunas contra el coronavirus, gracias al apoyo de todos los dominicanos y del grandioso equipo que lo hace posible. Pronto podremos retornar a la normalidad, bandera de la República Dominicana. Juntos saldremos de esto, manifestó la también coordinadora del Gabinete de Salud. El pasado viernes el país recibió 228.150 dosis de la vacuna contra el COVID-19 fabricada por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, lo que permitió extender el rango de edad permitido en el Plan Nacional de Vacunación a los menores de 18 años. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.